Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación su presencia en, en esta rueda de prensa, en este acto. Estamos en el bar, en el bar de una pequeña localidad, de la pedanía de la Santa Espina, 75 habitantes, en el municipio de Castromonte, en la provincia de Valladolid, eh, para ejemplificar lo que es un establecimiento de este tipo en un pequeño municipio un sitio especial para comentarles a todos ustedes lo que es una nueva línea de ayudas de la Junta de Castilla y León, también muy especial. Eh, presentamos hoy eh, la convocatoria de ayudas dirigidas a ayuntamientos, a municipios y a pedanías para el mantenimiento de centros de ocio y convivencia que abarcan eh, lo que pueden ser en bares, cafeterías, restaurantes y otro tipo de establecimientos de esta naturaleza. Línea de ayudas que además queremos que sea estable y permanente en el tiempo, de tal manera que este es el primer año que se convocan y el objetivo de la Junta de Castilla y León es que así siga siendo en las próximas anualidades. Como saben todos ustedes, el propio Estatuto de Autonomía... Establece dentro de los principios rectores de las políticas públicas el hecho de que eh, las, los poderes públicos, las administraciones públicas, acometamos aquellas medidas que sean necesarias para garantizar el derecho ciudadano de que cada uno viva en esta tierra donde lo desee. También dentro de esos principios rectores, como no está la posibilidad de acometer acciones y políticas públicas dirigidas a fijar la población en los núcleos rurales y, por último, la necesidad, por lo tanto, de dotarlas de infraestructuras y servicios eh, esenciales para que puedan hacerlo. No en vano, en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de este año eh, 2024, expresamente se ha contemplado la posibilidad que tenemos las administraciones públicas de acometer la uh, creación de ayudas que tiendan precisamente a fomentar actividades que tengan una función social de cara a los vecinos de los pueblos. Es un compromiso de legislatura que tenía la Junta de Castilla y León y por lo tanto que hoy se materializa porque hoy se convoca en el Boletín Oficial de Castilla y León esta nueva línea de ayudas que estará abierta hasta el 15 de julio de este mismo año 2024 para que estas localidades puedan solicitar las ayudas. Eh, es una eh, nueva línea de ayudas que, aunque la pidan los ayuntamientos, realmente para quien tiene importancia es para los vecinos de las pequeñas localidades. En primer lugar, porque protege la demografía, permite que también en las pequeñas localidades continúe la gente viviendo. En segundo lugar, porque eh, este tipo de establecimientos cumple un eh, servicio de carácter social. Al final es donde todos los ciudadanos se juntan, donde charlan, donde conversan, donde, donde hacen su vida social. También eh, sus ratos de ocio y de convivencia ciudadana se realizan en este entorno. En tercer lugar, cumple también una función, aunque no lo creamos, asistencial. Porque, en definitiva... Eh, evita la soledad no deseada y la desintegración social e incluso permite este tipo de entornos detectar problemas de salud, de, de desamparo eh, o de vulnerabilidad de determinadas personas que viven solas en los pueblos y que si un día faltan a este establecimiento enseguida la gente se pone en funcionamiento para que no corra ningún, ningún peligro. Y por último, ¿por qué no decirlo? Porque también generan empleo, generan actividad económica dentro del entorno rural de los pequeños municipios. En definitiva, queremos que los pequeños pueblos no solo cuenten con las infraestructuras y servicios públicos que las administraciones debemos dotarles, sino que cuenten con un ámbito, eh, con unos establecimientos eh, que les permitan tener un carácter más humano, más de vida diaria, más habitables durante todo el año. En principio, esta nueva línea de ayudas va dirigida a los municipios de menos municipios y pedanías de menos de 200 habitantes. Estamos hablando de unas 3260 localidades dentro de lo que es eh, Castilla y León eh, con posibilidad de solicitar la ayuda si cumplen determinados requisitos. De estos de menos de 200 habitantes van a tener preferencia aquellos que tengan menos de 100 habitantes. En este caso estaríamos hablando de unas 2.500 localidades entre municipios y pedanías siempre que cumplan los requisitos. Y en cada uno de esos tramos la preferencia de cara a la obtención de la ayuda vendrá dada por el orden de presentación de las solicitudes de aquí al eh, 15 de julio, como les he dicho. La cuantía total que se convoca hoy en el Boletín de Castilla y León son 3 millones de euros. Eh, también se prevé en esa convocatoria la posibilidad de ampliar este presupuesto en función de las solicitudes que eh, se planteen. Como es la primera vez, lógicamente no sabemos qué número de solicitudes eh, podemos tener. La cuantía de la ayuda es una cuantía igual para todas ellas de 3.000 euros. Eh, ya sea el centro, un centro público, un centro público o establecimiento gestionado privadamente o ya sea un centro privado de forma completa, con el requisito de que solo haya un establecimiento en esa localidad. En todo caso, el Gobierno Regional no quiere interferir en la libertad de mercado y, lógicamente, aquellos municipios o pedanías que tengan dos o más establecimientos, en esos casos no se podrá recibir la ayuda. Y se exige que su funcionamiento, como mínimo, esté garantizado a nivel de que abran cinco días a la semana y cinco horas al día, contando siempre con sábados, domingos y festivos. Y, lógicamente, con la exclusión del correspondiente mes de vacaciones. El objetivo de estos 3.000 euros que va a recibir eh, eh, el beneficiario es pagar o ayudar a pagar lo que son los suministros generales que un establecimiento de este tipo soporta. Suministros generales tales como la luz, el agua, el gas, el material combustible de calefacción o de agua caliente o incluso suministro a nivel de plataformas televisivas que puedan necesitar para la televisión. Eh, gastos que se hayan producido eh, precisamente en el último año antes de la convocatoria. En este año, en este caso, estamos hablando desde el 1 de junio del 2023 al 31 de mayo del 2024. La solicitud se presentará siempre por el respectivo ayuntamiento. Y el beneficiario último será el ayuntamiento, la pedanía, si son las propias entidades públicas quienes están asumiendo estos gastos de suministros generales, o si se trata de eh, una empresa privada, de un ente privado, el beneficiario último será ese empresario privado, de tal manera que el ayuntamiento le transferirá esos 3.000 euros. Para concluir, decirles que al final es muy importante que nuestros pueblos cuenten. Con infraestructuras y servicios públicos buenos, de calidad, pero sobre todo también no debemos perder de vista el ámbito humano, el ámbito de convivencia y por lo tanto, eh, al final, eh, el bar del pueblo es el lugar donde todo sucede. Muchas gracias. Quedamos. A, a, bueno, voy a dar la palabra al alcalde de, al alcalde de la pedanía. Luis Miguel Puerta, para que él también comente lo que considere oportuno, dado que eh, puede ser eh, una entidad de las que pueda solicitar la ayuda. No le garantizamos, lógicamente, que sea receptor, habrá que ver que cumpla todos los requisitos, pero bueno, les paso la palabra al alcalde Luis Miguel Puerta.